¡Hey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero estén excelentes. Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Taller de Ideas. El día de hoy, como pudieron ver, vamos a realizar esta bonita unión, este ensamble, que principalmente, o en esta ocasión, yo lo voy a utilizar para hacer cajones, para no tener que utilizar tornillos o clavos, etcétera. Solamente con este encastre y pegamento vamos a realizar los cajones, pero esto también nos puede servir para armar gabinetes u otro tipo de muebles. Así que si te gustaría saber cómo se hace esta unión o este encastre, que honestamente no es muy sencillo, quédate a ver este video hasta el final. Pero antes de iniciar, me gustaría invitarte, si es que todavía no lo has hecho, a suscribirte a este canal. Así, de esta manera, no te vas a perder ninguno de los próximos videos que estemos subiendo a este canal, donde principalmente el contenido es acerca de temas de carpintería, herramientas, accesorios, plantillas, etc. Suscríbete y recuerda darle clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones. Así que, dicho esto, vamos a dar inicio a este video. Lo principal para poder hacer estas ranuras o estos cortes es esta broca. Como pueden ver, tiene esta figura que es la que hace que nuestros cajones o nuestros laterales de los cajones se puedan ensamblar, se puedan armar con esta figura un poco particular. La voy a colocar aquí en la mesa de router, pero antes de cortar o ranurar o fresar las piezas definitivas, voy a hacer unas pruebas, ya que necesitamos una medida específica y la broca no la incluye. Se vende una plantilla por aparte, pero obviamente esta plantilla sale más cara que la broca. Entonces, para mí es mejor o es más conveniente, prueba y error, hasta que encontremos la medida que necesitamos. Y ahora sí, vamos a ranurar nuestras piezas. E inclusive ya podría dejar igual una pieza como guía o como plantilla para próximas ranuras. Pero bueno, dicho esto, vamos a dar inicio con las pruebas. De entrada, comentar que la broca no va a alcanzar a salir por el aro más pequeño, entonces voy a tener que retirarlo, y ahora sí, sin ningún problema. También comentar que la broca es de vástago de media pulgada y no le va a quedar a cualquier router. Necesitamos un router que tenga colet de media pulgada. Primera prueba fallida. Creo que la broca está muy arriba, la voy a hacer un poco más hacia abajo. Segundo intento. Así es como quedó, entonces todavía tenemos que bajar un poquito más la broca. Y no, todavía falta bajar un poquito más la broca. Y bueno, esto se acerca más a lo que estamos buscando. Entonces vamos a hacer pruebas en otra pieza para ver si esto calza perfectamente. Vamos a pasar la pieza así. Esta acción podría ser un poco peligrosa. Hay que hacerla con mucho cuidado. Y ok, esto es lo que está pasando. Ya tenemos aquí la unión, pero esto está sobresaliendo. Esto quiere decir que la valla está un poquito hacia atrás y la vamos a modificar hacia adelante. Aflojo y alineo hacia adelante un poco. Ahí está, aprieto. En este caso no es necesario hacerla de ambos lados, con uno basta. Y vamos a hacer otras pruebas. Y este es el nuevo resultado que obtuvimos, entonces, como podemos ver, todavía nos falta ajustar un poquito más.
Ahí está. Vamos con una nueva prueba. Nuevamente no obtuvimos el resultado que buscaba. Entonces voy a hacer nuevamente otro ajuste. Si yo necesito, porque necesito que esto quede al ras como si fuera una unión a 45 grados, primero que nada necesito subir un poco más la broca y también necesito que cierre más. Entonces voy a hacer la guía un poquito hacia atrás para también poder ajustar de aquí y esto no quede salido. Ahí está, vamos a hacer otra prueba. Y no, tampoco. Creo que ya no necesito regular la altura, solamente con que haga un poquito más para atrás la valla, para que coma más material y esto ya pueda cerrar. Y no, todavía no. Entonces tengo que volver a hacer otro ajuste en la guía o valla. Nada más como detalle, creo que sí está costando un poquito más de trabajo ensamblar las piezas a partir de que subí la broca. Entonces la voy a bajar un poquito a ver si cambiamos el resultado. Nuevamente, no hemos llegado al resultado, pero siento que ya nos estamos acercando, porque ahora sí el ensamble calza un poquito mejor. Ahora, es importante comentar esto, ya después de varias pruebas me di cuenta que entre más se suba la broca, la unión queda más floja, entre más se baje, la unión queda más apretada. Casi estoy seguro que esta es la definitiva, entonces vamos con eso. Y ahí está, señores, el resultado que buscábamos. Esto ya encastró bien, acá arriba está el ras. Y esto quedó apretado, o lo más que nos pudimos acercar. Ahora aquí lo importante para mí es guardar cualquiera de estas dos piezas. Y esta va a ser ahora mi plantilla. Cuando yo quiera volver a ocupar esta broca, lo único que voy a tener que hacer es regularla aquí. Y tanto la guía como la altura, apoyándome de la ranura que hicimos. Ya nada más un dato importante. En esta ocasión, pues esta ranura lo voy a ocupar para hacer cajones y creo que en su mayoría también va a ser así. La pieza que va a ser el frente de nuestro cajón es la que tenemos que pasar así, de esta manera. Esta no va a cambiar su dimensión, pero a la otra sí va a cambiar un poco, entonces tenemos que considerar esto. En este caso los cajones que yo necesito son de 56.4 así y 40 de fondo. Entonces si yo corto mis piezas así de 56.4, esta sí va a estar bien, que va a ser el frente. Pero las de los laterales o el fondo, tengo que cortarlas 40 menos esto, que vendría siendo 6 milímetros, pero de cada lado. Y ahora sí, ya con esta explicación y el ajuste bien hecho, voy a hacer el fresado en todas las piezas de mis cajones. Como mencioné, estos son mis frentes de 56. Entonces estos los voy a pasar así. Y estos que son los laterales de los cajones,
van a ser de esta manera. Aquí sí hay que tener cuidado, realmente este corte es un poco incómodo. No creo que sea tan difícil, más que nada es incómodo. Pero vamos a intentarlo. En este caso, ya que es en serie, me va a ayudar de una pluma. Anteriormente, cuando estaba haciendo las pruebas, pues vieron que medio me ayudé de este. Pero solamente por seguridad, pero no me sentía realmente cómodo. Entonces me voy a ayudar de la pluma o peine. Y ahora sí, vamos con este. Y así es como tenemos ya todas las piezas ranuradas. Solamente hay que colocar pegamento y listo. El proceso de armado de cajones es parte de otro video. Pero por el momento vamos a las conclusiones que creo que van a estar interesantes. Aquí es importante mencionar algo. Si es que ustedes quisieran hacer el mismo rebaje con esta broca. Y el primero es que, pues sí, como se puede ver en el video, me causa un poco de conflicto a la hora de pasar la pieza de esta manera. Cuando la paso así, no hay ningún problema. Pero cuando la estoy pasando así de esta manera, se me dificulta un poco, me cuesta trabajo. Inclusive hasta podría parecer un poco inseguro. Esto yo lo hago con mucho cuidado, con mucha precaución. Siempre teniendo en cuenta dónde está mi mano, dónde está la broca, etc. A veces me ayudé con los empujadores, pero no me sentía tan cómodo. Y aquí hay dos problemas principales. La primera es que al pasar yo el material, como se puede ver aquí, se me empieza a ir hacia abajo. O sea, tengo que tener el material bien agarrado, bien firme, porque si no esto se empieza a hundir. Ya que no tiene este aro que es más pequeño, pero si yo le pusiera este aro, la broca ya no subiría. Entonces eso me genera un poco de conflicto, pero como les digo, hay que tener la pieza bien firme, pero obviamente sin tratar de hacer fuerza hacia abajo. Por cualquier cosa no se nos vayan a ir los dedos hacia el router. Como les digo, esto puede complicarlo un poco, pero sí se puede hacer. Y la segunda es la siguiente. De repente se me llegaba a atorar la pieza con esto. Eso quiere decir que la fuerza que estaba ejerciendo hacía que mi pieza se me fuera metiendo aquí en este espacio. Entonces, esto me causó un poco de conflicto. Aquí lo que probablemente sería la mejor opción es tratar de que esta pieza quedar un poquito más hacia adentro o esta un poco hacia afuera para que esto pueda pasar sin problemas. Como les digo, esto se tiene que hacer con mucho cuidado y precaución para tratar de evitar algún accidente. Y bueno amigos, ahí lo tienen. Este fue el video de cómo hicimos esta ranura o este encastre, esta unión. Honestamente, pues me sirvió muchísimo el tener yo ya una mesa de router. Pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer con un router. Obviamente el proceso va a ser más complicado. Vamos a tener que estar más concentrados, tener más cuidado a la hora de utilizar el router, ya que podemos hacerlo con una guía lateral o una guía paralela. Nada más que, como les digo, es un poco más complicado, pero de igual manera se puede. En este video lo utilizamos para hacer cajones, pero como les digo, o como les mencioné al principio, también lo podríamos hacer para armar gabinetes u otro tipo de muebles. Espero que esta información sea valiosa para ti. Si es así, regálame un buen like y no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. De este lado te dejo aquí el botoncito de taller de ideas, ahí te puedes suscribir fácilmente. O de este lado te dejo otro video de los que se han subido a este canal. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en un siguiente video. Bendiciones para todos, gracias.